Además, hoy el Consejo de Gobierno ha decidido posponer los actos del 31 de mayo. Nos pondremos en contacto con las personas y entidades reconocidas y premiadas para bueno, pues aplazar esta celebración. Entendemos que no es el momento, entendemos que no se dan las circunstancias y entendemos que el 31 de mayo, siendo un día no laborable, que no festivo, porque no podemos estar de fiesta, tiene que ser un día de duelo, un día de luto. Un día en el que rindamos homenaje a las víctimas, a las personas que han caído y también al personal esencial, al personal que ha dado la batalla y que está dando la batalla en primera línea. Esto es lo que queremos que sea el Día de la Región, un día de duelo, un día de luto porque así lo sentimos en nuestro corazón y estamos convencidos que así lo siente la ciudadanía en su conjunto, pero también un acto de homenaje a todas estas personas, miles y miles de personas, sin las cuales hubiera sido imposible luchar contra la pandemia. El personal sanitario, pero también las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y todo tipo de personal esencial que está demostrando su grandeza, protegiendo nuestra salud y haciendo que las cosas funcionen.